nos encontramos en San Antonio de Yare, a un kilómetro donde se realizan las tradicionales fiestas de los Diablos Danzantes. Aquí, en esta cancha, desde hace 4 años se fundó un equipo de kikimbol, que no es más que la unión entre el fútbol y el béisbol. Las jóvenes que practican este deporte tienen un sueño: convertirse en selección nacional. Acompáñenme a conocer esta historia. El kikimbol nace en Estados Unidos bajo el nombre de kickball, alrededor del año 1942. El periodista americano Ernie Peel lo presenció siendo jugado por los soldados estadounidenses en sus tiempos libres durante la campaña norteafricana de 1942-1943. Llega a Venezuela en el año 65 y, a diferencia del kickball de Estados Unidos, en Venezuela se practica con la participación única de mujeres de todas las edades. ¿Desde hace cuánto tiempo entrenas a los jóvenes? Bueno, yo tengo entrenando a los jóvenes de fútbol campo alrededor de 12 a 15 años, entrenando en la cancha del Empedrado del municipio de Simón Bolívar. Pero mi especialidad siempre ha sido el fútbol campo, ¿verdad? Yo entrenaba ya era el fútbol salón, fútbol sala. Entonces tuvimos una inquietud de ir formando el fútbol campo, porque aquí el municipio de Simón Bolívar es una potencia en fútbol salón. Humildemente, esto era un terreno baldío y entre muchos entrenadores del municipio y la comunidad empezamos a limpiarlo. Bueno, y aquí tenemos, ya vamos por el 18º, 19º del fútbol campo, la cual aquí se hace vida deportiva semanalmente de 800 a 1000 personas, entre niñas, niños, adolescentes. Una gran iniciativa que hoy está dando sus frutos. Tenemos 4 años en kickball, una inquietud que tuvieron las niñas de formar un equipo de kickball. Me pidieron la colaboración en persona y yo con mucho gusto abrí mis manos y le dije, vamos a entrenar. Pensé que era mentira y sí. Empecé con 10, 15, 18 niñas. De 14, 15, 16 años ya tenemos 60, 80 niñas. Y más me sorprendo porque cada día llegan más niñas, se me presentan y no les puedo decir que no. Vengan al deporte por sacarlas del ocio, más que todo ser niños y niñas en futuro. De bien, sus padres, todas esas cosas. ¿Las clases que imparte de kikimbol aquí son gratuitas? Gratuitas, totalmente gratuitas. La niña que pueda venir para acá está totalmente gratis. Yo creo que son un chorcito, su franelita y más nada, el conocimiento que tengo poco a poco se lo hago llegar a ella, y más que todo la disciplina, la humildad y sus estudios. Yo les digo, más que todos los estudios. En vista de que las clases son gratuitas, ¿alguna institución o persona le brinda apoyo? Sí, Instituto Municipal de Deporte, Simón Bolívar, su dirección de deportes, valga la redundancia, Arturo Rivas, el alcalde nos ha ayudado, no lo voy a decir que no, sí, muchísimo. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con jóvenes? Que son diferentes caracteres. Son niñas, adolescentes. Trabajar con 30, 40, 50 niñas uno solo es bastante difícil, pero yo las sé llevar. Así que me llevo bien con ellas, a todas las consigo, a todas las quiero, lo que hago es saber llevar y más que todo que respeten en su casa a sus padres. ¿De qué manera las sabes llevar? ¿Cómo haces? Es muy difícil, pero las sé llevar con paciencia, más que todo paciencia, porque trabajar con niños es que tener mucha, mucha paciencia, porque de repente hay unas que asimilan rápido, ¿sí? Ahí tengo una niña que tiene 15 días conmigo, han asimilado demasiado, como hay una que tiene 3 meses y asimilado muy poco. De repente es falta de aprendizaje en su casa, que problema que tiene en su casa. Yo imagino, les digo a las niñas que han llegado a la niña, se me han puesto a llorar, que no, vamos, tienen problemas en su casa y llegan aquí. Y entonces yo aquí soy como un padre para ellas también, voy a aconsejarlas, las abrazo, son puras niñas, entonces les doy cariño. Y así poco a poco las hace llevar. ¿Qué dificultades ha tenido para poder conformar esta escuela de kickball?
De verdad que al principio las dificultades eran de que no se acercaban muchas niñas. Porque todo no es práctica, también hay que sacarlas a jugar, ¿verdad? Yo quiero ir a jugar para Caracas, para Baruta. Una de las mejores ligas de Verde que estado Miranda es Baruta. Y mi ilusión como entrenador de ellas es llevarlas a Baruta a jugar. Cosa que se me hace imposible, porque ustedes son 15, 20 niñas, para llevarlas para otro pasaje se me hace un poco difícil. Yo he estado haciendo diligencia para decir, voto por un crédito de un transporte de 20 personas, por lo menos, que me den facilidades de pago. Si el gobernador llega a ver este programa, animo Elías Agua, canciller del director de Miranda, y con mucha humildad al presidente Nicolás Maduro, que nos puede facilitar un transporte para el municipio, que hay muchos atletas que merecen representar y han salido de verdad, no tanto el kicking ball, que es el que yo represento, el fútbol campo. Hay niños del pisticampo que han representado aquí en el municipio, creo que uno en estos días va a representar a Venezuela. El fútbol sala, entonces muchas veces queremos viajar los fines de semana, se nos hace imposible. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del número que ve en pantalla 0414-731-2803 y el correo mi gente es noticia@globovision.com.